El día de hoy hablaremos de uno de los libros clásicos de la literatura política y jurídica, El espíritu de las leyes. Escrito por Montesquieu en 1748, plasma las dos principales ideas que siguen rigiendo el mundo contemporáneo: el entendimiento de la ley y la división de poderes, la institución política más importante hasta nuestros tiempos. De la mano de nuestro conductor, el doctor Diego Guerrero, y el doctor Miguel Ángel Garita, nos adentraremos en el análisis de esta hora. No le cambies, ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de un libro, de uno de los clásicos libros que tenemos en la teoría del Estado, en la teoría constitucional, que nos hace referencia y nos permite conocer un poco sobre la República, la monarquía, la democracia, el sistema inglés de alguna manera, pero también hacer referencia y llevarlo a la actualidad sobre esta cuna y la importancia que han tenido los derechos humanos a lo largo de la historia. Y para ello nos acompaña el día de hoy el doctor Miguel Ángel Garita Alonso. Querido Miguel Ángel, bienvenido a este programa Cultura del Derecho. Buenos días, querido Diego. Para hablar de este libro que es precisamente El espíritu de las leyes de Montesquieu. Platícanos por qué elegiste este libro para abordarlo aquí en Cultura del Derecho. Sí, con mucho gusto, Diego. Este libro, pues obviamente dentro de la teoría general del Estado, forma parte del grupo de los clásicos junto con Hobbes, junto con John Locke, junto con otros tratadistas muy importantes que forman parte de esa transición que ha tenido el Estado desde las organizaciones antiguas. Yo escogí este libro en principio por la denominación del espíritu de las leyes, que muchas veces como que hay un aspecto subjetivo ahí de qué es el espíritu de una ley. Y por otra parte, pues también en una época de transición política muy importante que tenía en aquel entonces, pues los países de Occidente, como era entre otros Francia, Inglaterra, Austria y todos esos. Y sobre todo por el personaje también que independientemente de su obra, a través del tiempo fue creciendo su obra de Montesquieu. Al principio fue rechazada, pues por los mismos, la misma resistencia de los órganos del Estado monárquico, pero otros lo fueron aceptando y fue creciendo esta obra hasta llegar a ser un clásico, como tú lo acabas de mencionar, en nuestros días, que todavía pues, tenemos la virtud de poder aprovechar esos conocimientos, pues sobre todo dentro de las estructuras que tenemos en el Estado. Sobre quién es esta figura Montesquieu del que ya nos hace referencia, ¿cómo lo podemos identificar a este personaje, a este autor? Bueno, mira, ahí, como te comentaba yo, hay una etapa de que platicamos con nuestros alumnos, con los especialistas de la teoría del Estado, cómo ha venido evolucionando del Estado absolutista al Estado liberal, al Estado democrático, al Estado social y democrático de derecho, en el que yo estimo que actualmente nos encontramos ubicados. Obviamente, dentro de esta transición del Estado absolutista al Estado liberal, ahí precisamente Montesquieu juega un papel importante, y ahí me llama la atención sobre todo esas ideas que se generaron, pues derivado de la forma de gobierno monárquico absolutista que se estaba llevando en Francia, y que él, bueno, pues a través de sus conocimientos y también de su actividad profesional, porque fue pues un parlamentario, él perteneció también a la nobleza, pero pues se dedicó también fundamentalmente a hacer una cuestión crítica del gobierno absolutista que aquel entonces pues prevalecía. ¿Prevalecía, sí? Sí. Ahora, en diversos países, incluso ver el contexto histórico que nos lleva este autor francés, cómo es vista su obra incluso en Francia, después él se va a Inglaterra. Un poco platíquenos de la historia de este, para conocer la obra, es importante conocer la historia del autor y también identificar las ideas principales de, como usted ya lo mencionaba, el espíritu de las leyes. ¿Cuál es el espíritu de esta claro. ley? Como usted ya nos hacía mención. Bueno, mira, a mí me llama la atención la forma de trabajo de Montesquieu, que, bueno, dicho sea de paso, es Charles Louis de
Secondat, barón de Montesquieu. O sea, es una barón de Montesquieu, pues era un cargo de la nobleza. Su nombre es propiamente Charles Louis Secondat, propiamente, ¿no? Me llama la atención, sobre todo en esta parte, como yo le recomiendo a mis alumnos, el aspecto de la investigación. Él declinó propiamente el cargo que tenía como consejero de un parlamento de Burdeos con el propósito de dedicarse a la investigación, en este caso del derecho político, de la teoría política. Y lo que me llama la atención, en principio, es que él abandona su país natal de Francia para irse a varios países para conocer su naturaleza, sus formas de gobierno, Austria, Alemania, Italia, y finalmente pues aterriza ahí en Inglaterra, en donde pues se encuentra ciertas semejanzas del gobierno que llevaba en relación con Francia. Pero ahí ve una forma de gobierno de una monarquía de carácter constitucional, o sea, en donde ya había propiamente un avance, y le llama la atención propiamente, si bien es cierto que Montesquieu habla de la división de poderes, pues ese es un tema que no es inédito, también viene de tiempo atrás, de los romanos. Él estudia a los romanos también, el avance que tuvieron los romanos, la decadencia, y sobre todo la forma de gobierno en un momento dado que tenían los romanos, que era un gobierno republicano. Pero le llama ahí la atención de cómo está integrado el poder, el Estado, en Inglaterra, en donde propiamente el poder ejecutivo descansaba en el monarca, sí, en el rey. El poder legislativo descansaba en la Cámara de los Comunes, ya un órgano representativo del pueblo. Pueblo, claro. Y el poder judicial. Le llama la atención en un momento dado para escribir este libro, esta obra de El espíritu de las leyes, que propiamente pues es un tratado de teoría política que está compuesto por 31 tomos, por 31 libros. En su oportunidad, Montesquieu dijo que era válido que lo criticaran, porque precisamente las obras se escriben para que se critiquen, se analicen, pero que él pedía que no se criticara sin haber estudiado con profundidad, claro, su obra, que no hubiera estudiado de manera parcial, sino que hubieran estudiado pues, de manera profunda su obra para que él pudiese recibir esa crítica de manera constructiva. Montesquieu nos habla sobre la separación de poderes, y con eso quiero regresar después de este corte, que nos platique sobre dónde surge esta idea y la importancia que tiene esto, que para muchos sería, pues de alguna manera entender la importancia que tiene, sobre todo en la actualidad, ver a Montesquieu pasados los años y actualizarlo incluso y entenderlo desde nuestro país. Vamos a un corte, no se vayan, regresamos, estamos aquí en Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de este libro, El espíritu de las leyes, de Montesquieu, y para ello nos acompaña el querido doctor Miguel Ángel Garita Alonso, quien además es director del Seminario de Teoría del Estado y quien nos puede profundizar precisamente e identificar a Montesquieu en esta figura o en esta pregunta que hacíamos en el bloque anterior, la separación de poderes. Platíquenos un poco sobre esta figura de la separación de poderes de la cual hace referencia y por qué es importante ver una obra de este calibre a la luz del tiempo y verla sobre todo en nuestro país, en México. Claro. Bueno, como lo habíamos comentado inicialmente, este principio de la distribución del poder, pues no es inédito como lo plantea Montesquieu, sino ya también en otras circunstancias de otros países, los romanos y otros, los atenienses,
propiamente ya también hacían este criterio de la distribución del poder político. Sin embargo, bueno, en Francia, como Inglaterra y en otros, prosperó la monarquía, pero una monarquía absolutista que concentraba todos los poderes dentro de las funciones del Estado, la función legislativa, la función administrativa, la función judicial, que si bien es cierto que la descentralizaba, pero la concentraba. Ahí la idea de Montesquieu era retomar propiamente ya un Estado constitucional, una monarquía constitucional, como se estaba iniciando en Inglaterra, y llevarla de esa manera a Francia, de tal manera que propone, pues propiamente, un criterio de separación de poderes, así se le llama, la división de poderes, en donde propiamente también estos órganos del Estado tuviesen una función distribuida, repartida, no únicamente el monarca, sino también hubiese un poder legislativo. Él, como decimos, dicho sea de paso, pertenecía a la nobleza, respetó a la nobleza, y de ahí que propuso dentro del poder legislativo una cámara alta, participaran los nobles, y una cámara baja ya propiamente como una representación auténtica del pueblo. Y el poder judicial, entonces ya una distribución en donde él proponía también que tuviese poderes intermedios, órganos intermedios, que fuera propiamente la iglesia y fuera también la nobleza, que sean los órganos que tuviesen una participación dentro de la función legislativa, administrativa y judicial del Estado. Esa es su propuesta de Montesquieu y obviamente... ¿Sigue vigente esta propuesta referente incluso... pensando en México, en esta separación? Muchas veces se habla de la separación de poderes, de la independencia, es más, debe existir esta independencia del poder ejecutivo, legislativo y judicial, esta coordinación que en un momento dado existe, porque además es uno de los temas que sale incluso a la luz en estos momentos, ¿no? Claro. Estábamos haciendo un poquito de cuentas y a partir de que se da a conocer esta obra en 1748, tengo entendido, a nuestros días, se han pasado más de 275 años. Esa obra, pues por supuesto, como lo habíamos comentado inicialmente, pues era rechazada particularmente por el clero y por la nobleza, pero propiamente por la gente pensante empezó a retomar esta idea. Esas ideas, pero vamos a llamarle, tiene una mayor trascendencia cuando las ideas de Montesquieu son retomadas para la organización de la Constitución norteamericana, en donde toma esa idea de la división de los poderes, ya propiamente, pues dentro de un órgano de gobierno que es la República, y ahí es donde empieza a prosperar en 1787, con más intensidad, pues la idea de Montesquieu. A través del tiempo, bueno, es una obra que se ha escrito para la crítica y muchas veces también dentro del desarrollo del Estado constitucional, pues también en un momento dado pues ha pasado a formar parte dentro de la división de las estructuras del Estado. Bien, se comentaba que dentro de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, En una sociedad donde no exista un respeto a la libertad individual y exista una organización del Estado en cuanto a su separación, pues quiere decir que no hay una constitución. Necesariamente, para que exista un Estado constitucional, es importante que existan estos dos elementos, la libertad individual y la separación de los poderes. Esa es precisamente la teoría de Montesquieu en este sentido. Qué interesante esta reflexión, porque también veríamos hace rato que hablaba de la monarquía parlamentaria, imaginar o pensar si todavía este sistema tan tradicionalista, quizá para los ingleses sería algo impensable desaparecer la monarquía, y a lo lejos, a la luz de México, pensar en las monarquías es algo de la antigüedad, pero
verlo desde esta óptica, entenderíamos que cada país lo entiende de una manera distinta y la pregunta es, ¿la monarquía sigue vigente? ¿Es un sistema monárquico? La monarquía sigue vigente, ¿verdad? Una monarquía que respete, propiamente de acuerdo a la idea que tenía Montesquieu, pues que respete los derechos, que respete una distribución del ejercicio del poder, que respete un Estado de Derecho. Prevalecen todavía las monarquías. Obviamente hemos observado que las monarquías han venido de más a menos. Sin embargo, en donde se ubica propiamente Montesquieu es en una monarquía parlamentaria, en donde propiamente las leyes, como habíamos comentado, sean producto de la propia sociedad, que es la que se resiente no únicamente los efectos de la ley, sino es a través de ella, en donde se garantiza la libertad de la propia persona. Vamos a tener que ir a un corte, pero quiero regresar justo con un concepto tan importante que es el de la democracia y cómo ha cambiado este concepto de democracia, incluso entendiendo que muchas veces cuestionamos si hay una mayoría que ejerce esa mayoría, es democracia o no es democracia, pero al final fueron elegidos por el propio pueblo para que tomen esas decisiones. Y a veces, si nos cambian la forma de gobierno, que anteriormente existía una nueva, pues podríamos cuestionar si existimos, si vivimos en un Estado democrático y cómo avanzando o cambiando más bien el concepto de democracia. Vamos a un corte, no se vayan. Regresamos, estamos aquí en Cultura del Derecho. Regresamos. Antes de continuar con nuestro análisis del espíritu de las leyes, es importante hablar sobre quién está detrás de esta gran obra. Montesquieu fue un filósofo y político francés del siglo XVIII y es considerado uno de los principales pensadores del movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración. Destacó por sus obras sobre la religión, política y sociedad, pero sobre todo porque exploró el papel de las leyes en las instituciones y propuso la división de poderes como forma de limitar el poder absoluto del gobierno, para así evitar el abuso de poder y proteger la libertad y la justicia de todos los ciudadanos. Sus conceptos y pensamientos han trascendido hasta el día de hoy y rigen muchos sistemas políticos y jurídicos modernos. Pero para profundizar en alguno de los temas y conceptos clave de Montesquieu, los dejo con nuestro invitado. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de un clásico, una obra clásica como es El espíritu de las leyes de Montesquieu, y para ello me acompaña el maestro, el doctor Miguel Ángel Garita Alonso, con quien ya hemos profundizado sobre esta obra, sobre la importancia de esta obra, la vigencia de la misma y cómo después de tantos años seguimos leyéndola, reconociéndola, identificando esta separación de poderes, entendiendo también cómo ha ido evolucionando diversos conceptos como la democracia. Claro. Él hace referencia de la democracia, quizá entendida de una manera distinta como la podremos ver. Claro, él cuando habla de las formas de gobierno, habla de la república, derivada a una república democrática y una república aristocrática. Sí. Habla también de la monarquía democrática y habla propiamente de un gobierno despótico. El gobierno despótico es ilegítimo, los dos primeros los considera como legítimos. Hay una cuestión que se le... Bueno, entre tantas críticas que ha recibido esta... Pues estas ideas de Montesquieu, porque pues, la han tundido fuerte también a través del tiempo, es sobre una monarquía democrática. Es decir, se pensaba que una monarquía pues, no puede ser democrática, pero él lo que pensaba es que una democracia, dentro de la monarquía, que fuera encaminada al respeto de los derechos. Y propiamente decía, bueno, este gobierno monárquico, parlamentario que yo propongo, pues en un momento dado se va desviando hasta caer también en un gobierno despótico. Yo me inclino particularmente por una república democrática. Entonces, en este sentido, sí participa dentro de la división de poderes este criterio democrático, pero no es propiamente como otros pensadores como Hobbes y Locke, que sí se dedican propiamente a difundir un gobierno
estrictamente democrático, Diego. Estado, hablar del Estado. De pronto hablamos es que se respete el Estado de Derecho, el Estado democrático de derechos humanos, incluso me podría decir. ¿Pudiéramos pensar en un Estado de Derecho que no sea democrático y en el que no se respeten los derechos humanos, o podría haber otro tipo de estados? Sí, bueno, ya dentro de las ideas liberales y ya a nuestro tiempo, pues definitivamente no podemos pensar en un Estado democrático en donde no se respeten las leyes, en donde no se respete la voluntad general del pueblo, y que, aunque muchos pues están acostumbrados a veces a que dentro de la democracia el pueblo es el que participa en la designación de sus gobernantes y de sus leyes, bueno, eso es debido muchas veces a estas distorsiones de los órganos en cuanto a la representación política que tienen los órganos en el Estado, pero yo creo que no podemos concebir un Estado de derecho en donde no exista la democracia y en donde no existe el respeto de los derechos humanos. Ahora, el concepto de democracia que se vuelve mucho más amplio, a veces identificamos democracia igual a elecciones, pero el concepto de democracia es mucho más amplio. Y entendiéndolo de esa manera, a veces pensaríamos que en la medida en la que pues, elegimos al presidente, a los legisladores, que de una democracia indirecta, el Senado, a través de una propuesta del presidente, elige al poder, a la cabeza del Poder Judicial. ¿Pudiéramos pensar en esa manera que todos los cargos que existen, no sé, se me ocurre como alguna propuesta que hace tiempo existía de elegir a través de un sistema de elecciones a los representantes de un instituto electoral o de un tribunal electoral, pudiéramos verlo como esto sentido, en sentido estricto como democracia, o podríamos entender estos otros conceptos de democracia? Bueno, yo creo que aquí, como decía en su momento Montesquieu, hay que recoger las aspiraciones de carácter popular, no únicamente hacer inventos que en un momento dado no prosperen. Dentro de la distribución de los órganos, bueno, hay órganos que son plurales y que representan propiamente al Estado en la formulación de las leyes, pero hay otros órganos también que son técnicos y que no es necesario llevarlos a una votación popular, porque ahí lo que se busca es una especialización específica para el desempeño del cargo, como por ejemplo aquellos que forman parte del Poder Judicial. Claro. Bueno, pues yo creo que ahí lo fundamental es escoger, seleccionar a quienes conozcan el derecho, quien conozca los medios para hacer la justicia y no como consecuencia de una votación popular. Claro. Y lo mismo otros órganos que tenemos aquí, pues los órganos constitucionales autónomos ciudadanos. ¿Algún mensaje que le quiera mandar a quien desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo? Bueno, yo creo que es importante leer las obras, como lo acaba de mencionar nuestro director del programa, todas estas obras clásicas que nos sirven para reflexionar, porque una viene otra y otra nos trae otra. O sea, si bien es cierto que Montesquieu pues, establece su obra, pero es retomando otras obras. Y muchos tratadistas contemporáneos como Lowenstein pues, han tomado también las obras de todos estos clásicos con el propósito de llegar hasta el Estado contemporáneo. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Muchas gracias a ti por invitarnos y te deseamos todo lo mejor, que sigas adelante con tu proyecto. Muchas gracias, doctor, y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho los martes estamos en Radio UNAM en 96.1 FM en Derecho a Debate. Pero por lo pronto, que tenga buen día.